pasó? Ay, espérate. Dios santo, mira esto. A ver, quítate, que te está aplastando, eres tú. Un día esto no va a caer la placa encima. ¿Qué tú quieres que yo haga, Ernesto? Si lo que tengo para ofrecerte es esto. Sí, un techo que se está cayendo, pero yo no sé qué voy a hacer. Tú no, pero yo sí. Te dije que te tengo una sorpresita. ¿Qué sorpresa? Un techo no. ¿Voy a tirar una placa? No seas mentiroso. ¿Eh? ¿En serio? Claro. De verdad, papi, ¿tú vas a hacer eso por mí? Pero claro que sí. ¿En serio? Dale, cuéntame cómo va a ser. Pero déjame hablar. Dale, está bien, me callo. Mañana te mudas conmigo. ¿Y tu mujer? Ex. Ex mujer. Sí, ustedes están divorciados, pero ella sigue viviendo ahí. Y me dijiste que era un solo cuarto. Y mientras ella esté ahí, yo no sé qué voy a hacer yo. Ella ya recogió todas sus cosas. Lo único que quedan son unos tarecos ahí que va a recoger mañana. Así que cuando llegue con el camión, ella no va a tener que estar ahí, ni le voy a tener que ver la cara en eso. Sí, ¿qué camión? Es de la mudanza, ¿no? ¿Qué mudanza? Pero... Pero nada, mañana te mudas conmigo. Javi, mañana no se puede. Mañana tengo una auditoría, se te olvidó. Y eso termina a las 1500. ¿Verdad que sí? Bueno, nada, entonces lo que hacemos es que yo voy para mi casa. Yo cuando termino voy para mi casa, me imagino que estaré llegando a las 6. Antes no me llame. Ya. Voy a esperar tu llamada ahí, así que anota el número. Dale. Ya de paso, dame la dirección para que mi mamá sepa dónde voy a estar. Ah, bueno, entonces coge aquí. Anota tú, porque yo no soy profesor de primaria, me estás dictando tanto, así que... Dale. Tú sabes que todavía esto me parece una locura, ¿no? Tenemos muy poco tiempo y además hay que recoger una pila de cosas. Sí, pero no te preocupes por eso, porque tenemos toda la tarde hoy y la noche mañana. Así que... Y las cajas... Ya las tengo ahí en portal. Lo tengo todo pensado. Todo está pensado. Eres un sol. Amor. Ya cerraron todas las tiendas. Por suerte. Bueno, no importa. Mañana seguimos buscando después del almuerzo. Pero mamá. Mamá, nada, mi amor. Encima de que me compro una lavadora cada no sé cuántos años, por lo menos me compro la que me guste, ¿no? Sí, pero que encarne con la marca y el modelo y... Mariluli, esta es la mejor marca. Y ese modelo dicen que trabaja solo. Dice Luisa que ella se va para la calle y cuando regresa ya nada más tiene que tender la ropa. No sé por qué no se le ha ocurrido a Luisa comprarse una lavadora más sencillita, más fácil de encontrar, no sé. ¿Qué tú estás insinuando, Mariluli? Yo me compro ese modelo porque me ahorra tiempo y trabajo, no porque Luisa se lo haya comprado. Sí. Ni Luisa ni nadie. Sí. Un día te voy a dar un sopapo. Mami, pero no la cojas conmigo, que yo tampoco tengo la culpa, ¿eh? Sí la cojo contigo por lo desconsiderada que eres. ¿Tú no te das cuenta del trabajo que yo paso con esa lavadora vieja? Que tengo que estar vigilando el agua, que tengo que estarle cambiando el agua y volver a vigilarla, que tengo que cambiar la ropa de tambora para poder exprimir. Eres muy desconsiderada. Mira qué bonito. Vamos, mamá. Vamos, por favor. Vamos, levántate. Mira, déjame coger un 10. No, que el baño está listo, vamos. Espérate, si ahorita me tengo que levantar a cargar las cajas esas por tu mío. Papi, pero no vas a dormir en esa sábana limpia, vamos. Dale. Dale, que ya el baño está listo, vamos. Mandona que eres. No, yo no soy mandona. Pero además, si fuera mandona, te pondría una sola regla. ¿Cuál? Que me quieras siempre. Cuenta con eso. Ay, Dios mío. Vamos, dale. Dale, vamos. Pero mañana no va, que mañana tú tienes auditoría. ¿Y qué auditoría más atravesada? Yo no sé ni a cuántas fuimos. Si aquí no está, te compras otra y ya. Esta te sale más barato. Que no, Mariluli, que yo quiero esa que lo hace todo. Además, si tengo el dinero y me puedo dar el lujo de comprarme la más cara, ¿por qué no lo voy a hacer? Mira esta. Esta es la que yo quiero. ¿Ves? Ah, sí. Sí, nosotros tuvimos de esa hasta hace 2 o 3 días más o menos. Pero ya se vendieron todas.
Ave María, pero qué mala suerte yo tengo. No, pero no se ponga así, mire. Nosotros tenemos otras que también están muy buenas. Venga. No, mi amor, gracias. Yo no quiero una lavadora. Yo quiero esta lavadora. Vamos a ver si hay pila. Yo no entiendo por qué te da tanta gracia que yo no pueda resolver. No es eso, mami. Lo que me da gracia es lo cabezona que tú eres. ¿A ti qué más te da? Ni que esa fuera la mejor lavadora del mundo. Pero es la que lo hace todo solita. Y dale. Oye, pero qué puntería. Encontrarnos la dependienta más amable de toda la tienda. ¿Me estás señalando? Un momentico, por favor. Me dice la tendera que usted está buscando un modelo de lavadora en específico. Ah, sí, sí, mire. ¿Esta? La de 612 UC. Ah, sí, sí. ¿Y usted sabe dónde puedo encontrarla? Sí, aquí, en el almacén ahí. Pero si esa mujer me acaba de decir que aquí no hay nada. Esa mujer sabe lo que le digo yo, que soy jefe de almacén. Y de esa lavadora, ella no sabe nada. Ni ella ni nadie. ¿Entiende? Claro que entiendo, mi amor. Qué bruta no soy. ¿Sí le interesa? Por supuesto que me interesa. Entonces salimos y hablamos con más calma. ¿Eh? Mariluli, deja la lamparita. Mira, como el carrero me dejó una de más, yo no la puedo tener en el almacén ni me conviene, porque si viene una inspección, salgo por techo. Y con ese precio no la deben comprar todos los días, ¿no? Además. ¿Y por qué tú no aprovechas y me haces una rebajita? Porque yo te estoy haciendo un favor resolviéndote este problema y tú en definitiva te vas a buscar una bola de peso. Te he hecho una fiera a la pura. Uh-huh. ¿Eh? Está bien. Está bien, te la dejo en 500. Te ahorras 112 UC. Ven acá, pero esa no es de esas que las venden aunque estén abolladas y le falten pedazos y eso, no, de no, no, la avería no. Comercializable. No, esa está entera, la escogí yo mejor. Además, ya. Te la voy a probar. Pero ¿y si se me rompe pasado mañana o le sale un defecto, qué me hago? Tranquila, si yo te la voy a dar con todos los papeles, con la garantía, con el modelo de todo, como todo el mundo. Lo único con fecha de 2 días antes, que fue cuando se vendió la última. Solo eso. ¿Sirvió? ¿Bien? Uh-huh. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como supuestamente ya se acabaron, yo la tengo que sacar por atrás. Que la muchacha nos espera ahí en el almacén y tú déjale todo a ella y solamente coge el carnet para entrar, probártela, hacerte los papeles y todo eso. Dale, dale. A ver. ¿Dónde está el almacén? Estoy escapada. Aprende. Vamos. Espérame aquí, déjame buscar los papeles un momentito. Ahora este gerente ahí en el almacén y no voy a poder probarla. Pero podemos ir adelantando. Vamos a la oficina, dame el carnet y vamos llenando los papeles. ¿No? ¡Ah, caramba! Se me olvidó el sello de garantía. No, pero eso es rapidito. Espérame aquí, por favor. Por favor, ¿con Ernesto? No, él no ha llegado del trabajo. ¿Quiere dejarla con recado? Que me pase a recoger a la oficina. ¿Quién habla? Miriam, su mujer. La única mujer que tiene Ernesto soy yo. Ex. Ex-mujer que ya lleva viviendo conmigo 2 meses. Y tú lo que tienes que hacer es largarte, chica, dejarlo en paz. Fíjese lo que le voy a decir. Esta casa es tan mía como de él. Y la única mujer que tiene soy yo. ¿Quién habla ahí? No, si ya Ernesto me había advertido que tú estás medio tostada. Así que tú y yo no hablamos más. Y fíjate lo que te voy a decir, no se te ocurra arañarme ni un solo mueble porque te reviento. Yo no soy panzón igual que Ernesto, ¿viste? Fíjese lo que le voy a decir. Ay, 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 ay. Qué mierda.
¿Usted desea algo? Estoy esperando al jefe de almacén. No, él no vino hoy. Es que tiene a su esposa de parto. Imagínese que llevan para el cuarto negrito. No, no, no. Será mulatico, ¿no? Porque él es blanquito, rubiecito, con ojitos claros. Bueno, si Agustín es blanco, entonces yo soy albina. El caso es que no vino hoy, señora. Pero entonces, ¿quién es el hombre que tú mandaste a que hablara conmigo de la lavadora? ¿Yo? ¿Sí, tú? No, yo no he mandado a nadie a verla para ninguna lavadora. Mariluli, Mariluli, por tu madre, no le vayas a dar el dinero a ese hombre si viene por aquí. A mí, si ese hombre vino hace rato. Me dio tu carnet y me dijo que le dieras dinero y tu teléfono que tenías que llamar a no sé quién. ¿Y tú se lo diste? ¡Ay, Mariluli, por Dios! Ay, ¿te quería algo? Sí, vengo buscando a Ernesto. ¿Tú fuiste la que llamaste ahorita por teléfono? Yo misma, la mujer de Ernesto. Porque además de descarada, tú estás loca. Yo te voy a enseñar a respetar a los maridos ajenos. Chica, pero tú eres loca. ¿Qué me pasa a ti? Suéltame. Oye, suéltame. 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 Suéltame tú, chica. La que tiene que salir de atrás eres tú. ¿Por qué es esta bronca? Chico, pero tú serás tan descarado de preguntarlo. Ya tú estás así que hasta las mujeres vienen a buscarte a la casa. Oye, yo vengo buscando a Ernesto. Oye, yo soy Ernesto. No, yo vengo buscando a Ernesto Fernández Barroso. Vive en esta casa. Bueno, mira, yo soy Ernesto Fernández Barroso. Y el único Ernesto que vive en esta casa soy yo. ¿Qué pasa aquí, caballero? ¿No me vas a decir que es lo que están inventando ustedes dos? Oye, coño, que yo no conozco a esta mujer. Cálmate, espérate. A ver, señora. Él tiene razón, yo no conozco a su marido. Y evidentemente el mío tampoco. ¿De dónde fue que tú sacaste esa loca? ¿De dónde la sacaste tú? Porque cuando yo llegué aquí, ya estaba contigo. Explícame. Compañera, yo llevo 2 días caminando todas las tiendas de La Habana buscando esa lavadora. Y de momento se aparece aquella criatura con esa cara de ángel. Y dándome la más barata, imagínese usted. Pero usted sabía que esto era una oferta ilegal. Y de no haber sido una estafa, usted habría caído en el delito de receptación. Pero bien, usted está aquí en este momento como víctima. Así mismo. Entonces puede ayudarnos a confeccionar un retrato hablado. Sí, sí, cómo no, sí, yo lo recuerdo muy bien. Él es alto, blanco, con unos ojitos claros. Muéstranos los videos, por favor. Sí, claro. Ya los tengo preparados. Adelante. Permiso. Gracias. Por las características que dio la mujer, ese parece ser el estafador. Y esa gorra que no deja que se le vea el rostro. ¿La empleada estará implicada? Vamos a averiguarlo. Ese mismo es Lucía. Míralo ahí. Lanzando la carnada. Y ellas mordieron. Ahí picaron. ¿Ustedes tienen cámaras en el exterior? No, afuera no. ¿Quién es ese hombre con el que está hablando? El almacenero. Un hombre muy responsable. Ya le dio el carnet. Es increíble cómo la gente se deja estafar. Así mismo. Me lo imaginaba. Venía cazándolas desde hacía rato. Bien, voy a necesitar conversar con todos los que hablaron con el sospechoso. Empezando por la dependiente, el cajero y el jefe de almacén. Muy bien. Ahora mismo los mando a buscar. ¿Usted conocía a ese ciudadano de antes? No, oficial. Es la primera vez en mi vida que yo lo veía. ¿Pero le indicó hacia dónde fueron las víctimas? No, es que no fue así. ¿Y entonces cómo fue? A ver, mire, él se acercó a mí. ¿Y a dónde quedan los bombillos? Ah, sí, mira.
Es por allá. Ahí en la ferretería. Ahí puedes encontrar. Después de eso, ya yo no lo volví a ver. Bien, muchísimas gracias. Hemos terminado. Por favor, dígale al cajero que pase. Gracias. La boca era el labio de arriba como que normal y esto un poquito más... Y los ojitos eran así, grandes, así, bonitos. Era muy bonito. Así, así. A ver. Ay, no, no se me parece. ¿Se imagina? No tengo ni una sola sábana para dormir esta noche. ¿Cómo puedo hacerlo? Tranquila, Miriam. Tranquila. ¿Usted quiere que yo mande a buscar los vasos con agua? Lo que quiero es que él se aparezca y me diga que todo esto es una equivocación. Que me quiere como siempre. Al final... Me parece una pesadilla, que no es real, que... Nada, Lucía. Ninguna huella. Y como no dejó nada que pudiera haber tocado... A no ser la piedra. ¿Qué piedra? La que le cayó en la cabeza cuando estábamos en la cama. Oye, un día esto no va a caer en la placa encima. La luz hubiese atravesado, aunque me hubiese muerto yo. ¿Dónde está esa piedra, Miriam? Ahí, en el marco de la ventana. Esto no es una piedra natural. Es un pedazo de hormigón celular. Un material muy liviano, se conoce como Siforex. Normalmente para cubiertas se usa en forma de planchas, reforzadas con alambrón. Y este no es el caso. Esta piedra no cayó de ahí arriba, del techo. Entonces, el desgraciado ese me estuvo mintiendo todo el tiempo. Miriam, ¿quién puso esta piedra en la ventana? Él. ¿Y usted la tocó después de eso? No, ¿a qué la voy a querer? Pues a mí me sirve. Probablemente tengamos una huella de olor. Dime cuándo y cómo se conocieron. Hace como 3 meses. Un maldito día que estaba lloviendo y él me dio botella para llegar al trabajo. Nos pusimos a conversar y él era simpático, respetuoso, agradable. Tengo que confesarle que cuando me bajé del carro y no me pidió el teléfono, me sentí decepcionada. ¿Y entonces cómo fue que volvieron a encontrarse? Ese mismo día. Yo salía del trabajo y él me estaba esperando. Afeitadito, bañadito, oliendo una colonia espectacular. Y con esa mirada que es capaz de derretir a cualquiera. Y como yo estaba sola, creo que ese día me enamoré. Estúpida que soy. No. No te culpes, Miriam. Mira, lo primero que tienen que lograr los estafadores es inspirar confianza. Y muchos de ellos logran volverse así, sencillamente encantadores. Necesito que recuerdes las características del auto. Dime si recuerdas la matrícula, el color del auto. No, la matrícula no. Pero era un carro pequeño, moderno, blanco. Él me había dicho que no era de él, que era de un amigo que estaba para afuera, porque cuando él se fue a vivir un mes después para mi casa, ya no lo tenía. ¿Y dónde te dijo que trabajaba? Como supervisor en tiendas de divisas y que por eso nunca estaba fijo en ninguna. Claro, que ya sé también que es una mentira. Supervisor de tiendas de divisas.
Descríbeme a este hombre, por favor. Más o menos 1,80 de estatura. De cuerpo atlético. Castaño. Unos rizos bien definidos y unos ojos claros. Nada. Que el desgraciado era como el hombre ideal. El pelo, él tenía una gorra, ¿no? Pero el pelo era rizadito así, como castañito claro, rubiecito, qué sé yo. Ay, era tan lindo. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Y qué edad aproximadamente tenía? ¿O tiene? Bueno, me dijo que 30. Y el carnet también lo decía. Aunque también ya sé que es falso. Pero quizás agarró de eso porque parecía tener menos. ¿Menos cuánto? 24, 25. Miriam, voy a necesitar que hagas un retrato hablado. Sí, claro. ¿Usted recuerda cómo perdió el carnet? Y si no se acuerda de eso, lo puedo recordar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que en una tienda un tipo me estafó un dinero y se quedó hasta con mi carnet. ¿Y ese estafador se hizo pasar por un empleado? Sí, jefe de almacén. ¿Eso cuándo fue? Hace como 3 o 4 meses. Sí. ¿Hicieron la denuncia? No, total. Si ese ya no iba a aparecer. A veces las cosas aparecen. Permiso. Lucía, ¿ya está el retrato hablado del marido de Miriam? Perfecto. Envíamelo a mi celular. Yo estoy en la casa del verdadero Ernesto. Imagínate, perdió el carnet en una estafa que le hicieron en una tienda. Un sujeto que se hizo pasar por el jefe de almacén. ¿Te suena, no? Claro, a mí también. Está bien. ¿Ya me estás pasando? ¿Ya estás pasándome el retrato? Claro. Claro. Mire a ver si esta puede ser la persona que lo estafó. Sí, se parece un poco. Sí, sí se parece, pero tiene algo distinto. Es que esto no es una foto, esto es un retrato hablado. Ah, no, bueno, entonces sí, sí es él. Muy bien. Necesito que me acompañen a la unidad para que hagan la denuncia y nuestra oficial instructora los entreviste. Sí. Sí. Este es el retrato hablado que confeccionó el perito teniendo en cuenta la descripción que dio Miriam sobre nuestro sospechoso. Y este, el que confeccionó con las descripciones de Yolanda, la señora que fue estafada en la tienda cuando andaba con su hija. Obsérvelos. Bueno, el parecido es evidente. Bien, cuando Silvio les muestra estos retratos a Ernesto y a Ixa, lo reconocen como el hombre que realmente los estafó en la tienda. Entonces podemos trabajar sobre la tesis de que los hechos los cometió la misma persona. Exactamente. Abby, mira lo que te traje. ¿Verdad que eres la mujer más linda del mundo? La mujer más linda. Pues mira, que la mujer más linda se va a tener que poner a dieta porque mira esto, ya no quepo por ningún lado. Bueno, no te preocupes, ya tengo comprado para casi todo. Un par de días de vacío todo esto. Ay, mi cielo, no es que a mí me moleste que tus cosas estén aquí. Pero a mí me parece una locura que tú vendas todo. Y si tú logras por fin que esa mujer se vaya de tu casa, ¿dónde te vas a sentar? ¿En el piso? Con el mismo dinero vuelvo a mueblar la casilla. Si de todas maneras lo iba a perder todo. Esa loca estaba vendiendo todo lo que se le parecía. Lo que no, loca, de verdad que sí que está loca. Porque hay que estar mal de la cabeza para dejar a un hombre como tú. Son tus ojitos, mi amor. No, mira, en serio me voy a poner a dieta. Por mí no lo hagas. A mí tú me gustas así como eres. Además, es más carne por el mismo precio. Ay, qué mentiroso. No, de verdad, de verdad. Sí. Como también es verdad que tengo tremenda perra, hombre. Ay, sí, voy a freír las cosas, espera. Sí, mira, Chini.
mano. ¿Te gustó? Riquísimo. Ya. Qué manía tienen aplastarme. ¿Qué, mi amor? Nada, mi china, coge el móvil. ¿Tienes una obsesión con los jueguitos esos? De mierda. Papi, ¿tú me llamaste? Nada, mi cielo, nada. En lo que va de año tenemos registrados 5 estafas no esclarecidas con similar modus operandi. Todas en departamentos de electrodomésticos de tiendas grandes. Por supuesto, lo más caro que se vende en las tiendas. Puede que haya otras estafas sin denunciar. Es que lamentablemente hay personas que no hacen la denuncia porque piensan que no van a resolver ningún problema. ¿Ustedes no han oído a las personas que dicen en la calle, ¿para qué voy a denunciar si las cosas solo se encuentran en la televisión? Pero eso es injusto. Claro. Comparado con otros lugares del mundo, nuestro nivel de esclarecimiento no está tan mal. Hay países que tienen un 2% de resultados. Y eso es impunidad total. También nos sucede que cuando resolvemos un asunto, directamente se solucionan otros que estaban pendientes cometidos por el mismo autor. La verdad es que este trabajo lo que lleva es tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Eso sí es verdad. Fernando, tengo un agente que marcó un sujeto que vende gafas y esas cosas a las afueras de la Copa, la tienda que está en Miramar, que dice que se parece bastante a este hombre que estamos buscando. ¿Y en esta tienda, la Copa, han ocurrido este tipo de estafas? No. Entonces, podía ser el que estamos buscando. Porque no va a acudir todos los días al mismo lugar donde comete las estafas. Vamos a prestar atención a esta tienda, la Copa y a otras grandes. ¿Entrevistaste a Ernesto? No. Estaba haciendo la denuncia. Ernesto, yo necesito que me cuente todo lo que usted recuerde de ese día con detalles. Bueno, ese día fuimos en el carro a la tienda porque ella quería comprar una olla reina. Y entonces... ¡Hermano Ernesto! ¿Y qué? Linda, oye, tú cada día te pones más linda. Dime, Julio. ¿Cómo está la cosa, mi hermano? ¿Qué? Aquí, mi hermano, saliendo de una guardia. Oye, que ustedes no tienen vida los médicos. No, y antes de eso, una operación a corazón abierto de 5 horas. Espérate. ¿Y por qué tú no estás descansando? Púntale a Isa, que ahora se le antojó comprar una olla de reina y se le metió entre 6 y 6, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú no cambias? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Ay, más o menos. Ayer fui a la Covadonga, me mandaron un tal. Por cierto, me lo hice ayer mismo. Ahora tengo que esperar a ver qué me da. ¿Qué pasó? Oye, tengo unos cólicos ahí grandísimos. Voy para la casa. ¿Tú sabes? Bueno, dale, nos vemos, cuídate, mi hermano. Cuídate, sí, dale, cuídese. Entonces, ¿usted vio al estafador en el parqueo? No, realmente yo no lo vi. Pero es que él tiene que haber estado bien cerca, porque si no, no se explica lo que pasó después. Yo estaba cansado, tenía sueño, muchas horas las guardias el día anterior. Y yo no sé cómo me dejé llevar por ese hombre porque él estaba hasta borracho. Ay, discúlpame. No, discúlpame usted. ¿A usted lo conozco? No sé, no me estarás confundiendo. No, bueno, puede ser, pero bueno, igual, como dice la gente, siempre hay un doble para todo el mundo. Déjeme decirle que el doble de usted es un cardiólogo, es el cardiólogo que operó a mi papá. Bueno, yo soy cardiólogo. ¿Usted es doctor Ernesto? Ajá. Yo sé, qué alegría verlo, doctor. Doctor, qué alegría, yo sabía. Déjeme decirle que gracias a usted, mi papá está enterito. Y, no sé, ¿quién es tu papá? Eugenio. Lo que pasa es que mi mamá es la que siempre entraba a la consulta y, bueno, nunca nos vimos porque yo lo esperaba afuera. Pero si nos compara, es decir, si luego nos paramos al lado, se daría cuenta que yo cuando era viejo soy cagado puro. Ya, mi hermano, gracias. Nada, salúdalo vos y tú sabes. ¿Qué le puedo ofrecer aquí en Movie de Shopping? ¿Usted trabaja aquí? Yo soy jefe de almacén. Mira qué casualidad. ¿Tienen ollas reina? No. Atiéndeme. Yo no voy a ir a más ninguna tienda. Estoy cansado, salí de guardia, tú lo sabes bien. Así que mira. No es mi idea de suerte. No, ¿quién le dijo que no?
¿Quién le dijo coño eso? Es decir, déjame explicarle. Lo menos que puedo hacer yo es ayudarlo a ustedes con este asunto. A ver, la empresa destinó cierta cantidad de ollas que están en el almacén para la venta a los tenderos. Yo no lo voy a coger. Yo lo que puedo hacer es dárselo a ustedes. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Y cómo hacemos? A ver, ¿podemos hablar afuera? Sí, sí. Yo no voy a coger la mía, pero la cadena de tienda destinó a los trabajadores, la OEA, incluso un 20% de descuento por participar de todo esto. Es decir, eso se lo merecen ustedes. Pero eso está buenísimo. Oye, discúlpame, ¿cuál es tu nombre? A ver, mi nombre es Antonio, pero todos me dicen Tony. Mira, Don, tú no sabes lo agradecido que estamos contigo, porque es que esta niña me tenía loco con esa olla reina. No, además, es una olla magnífica. Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ellos no están en venta allí, tú dale todo a Ernesto, monedero, todo, coge el carnet solamente. Y vamos para hacer los papeles, cosas así. No, no sé, es que a mí se me quedó el carnet de entidad. ¿Y no puede ser el mío? Sí, claro, por supuesto. Ya, vamos. Espérala ahí al lado del almacén y nosotros nos vamos a hacer los papeles. Al rato él regresó con la propiedad a mi nombre. Y me dijo que mi esposa decía que le mandara el dinero. Bueno, yo se lo di y hasta el sol de hoy. Bien, entonces díganme cuál de estos dos retratos se aproxima más a las características de este hombre. A mí se me parece mucho este. No. Es este. ¿Ese? Sí. ¿Segura? Segura. Procedemos. No es ninguno de ellos. Entonces, ¿era el hombre? No, no era él. Miriam, ¿y usted nunca le tomó una foto con su celular? Sí, yo le tomé varias, lo que parece que él mismo las borró. Pero hasta con la batería del móvil me estafó. Sí, porque la mía estaba así un poquito hinchada. Y él supuestamente me trajo una nueva en su nylon y todo. Pero hace una semana de eso yo sigo en las mismas con el móvil. ¿Y fue él quien la cambió? ¿Cómo que la cambió? Sí, él puso la batería nueva en su celular. Sí, sí, fue él. ¿Y después de eso usted abrió el celular, tocó la batería? No, para nada. ¿Para qué? Si ahora tengo que cambiarla y va a ser en un largo tiempo. Miriam, yo necesito su celular. Sí. Voy a trabajar. Voy contigo. Espérame aquí. Mírala ahí. ¿La ves? Sí. Preciosa. Imprímelo, que voy a hacer un reconocimiento por foto. Observa y dime si es alguno de estos. Ese. Me dejó vacía. Y no precisamente la casa ni lo material. Por dentro. Ahora me siento vacía, humillada, utilizada. Que no valgo para nada. Oye, Miriam, fíjate, escúchame bien.
Si hay algo que quiero que te quede muy claro, es que aquí el que no vale es él. Él. Porque tú sí vales. Y mucho. Pero ahora no sé. No sé si voy a poder confiar en otro hombre. Mira. En la vida todo pasa. Y esto va a pasar. Y vas a volver a querer a otro hombre. Y vas a poder confiar en él. Y te vas a volver a enamorar. Porque hay hombres buenos. ¿Verdad? Sí. Gracias a Isabel logramos identificar al fin al sujeto. Su nombre es Ramón Soler del Valle. Tiene 27 años. Bueno, ahí están todos sus datos. Silvio, tú lo ibas a investigar. Y lo investigué. No tiene vínculo laboral. En el barrio mantiene un perfil bajo. No se reúne con mucha gente, aunque ha tenido contacto con elementos antisociales. La dirección que tiene en el carnet es la de los padres. En esa casa él tiene un cuarto, pero no la visita con frecuencia. Hace tiempo que no se le ve. En estos momentos su paradero es desconocido. ¿Ya se mandó a circular? Sí, y también coordiné con búsqueda y captura. ¿Qué pasó? En el momento de salir para acá entró una información importante. Reportaron otra estafa en el departamento de electrodomésticos de otra tienda. Y hace menos de una hora. Salgan de inmediato para allá. Es muy fiel a su modus operandi. Sí. La misma ropa, parecida a los uniformes de la tienda, la misma gorra. Nunca toca nada. ¿Viste? Lo cogimos. Cometió un error. Esperemos que nadie más haya puesto sus manos ahí. Esperemos. Debe estar a metro del piso. En la segunda hilera, donde están los botellones de refresco. Tiene que ser esta. No hay otra. Lo que pensábamos. Niñas, te lo estoy diciendo. Es el hombre ideal. Mira, siempre tiene una palabra agradable, está pendiente a todos los detalles y, bueno, tiene dinero, que eso también es importante. Y encima de todo eso, es un mango. Deja que tú lo conozcas. No, chica, no es eso. No, lo que pasa es que él trajo todas sus cosas para acá. Tú sabes que mi apartamento no es grande. Aquí no se puede ni... Aquí no hay ni dónde sentarse, vaya. No, ¿qué sentarse? No hay ni dónde pararse.
Ya tenemos la certeza de que las estafas a la casa de Miriam y a las tiendas fueron hechas por la misma persona, Ramón Soler del Valle. ¿Qué más sabemos de él? Es una persona reservada, no es violento. En el barrio se lleva bastante bien con los vecinos. Porque no le prestan nada porque dice que el hombre es muy mal apaga. Permiso, jefe. Una patrulla acaba de detener a Ramón Soler y lo llevó a la unidad de Aguilera. ¿Dónde está Lucía? En el auto, ¿no? Está en la unidad de Acosta. No sé, Aguilera está cerca. Comunícate con ella y que vaya para Aguilera y se encargue del detenido. Permiso. Sí. Al fin. Vengo a buscar a Ramón Soler del Valle. Sí, un momento. Ay, Ramón. Tú no tienes idea de las ganas que yo tenía de tenerte ahí, sentadito. Lamentablemente, yo no puedo decirle lo mismo. ¿Para qué la voy a engañar? Qué bueno que seas sincero. Porque sin mentiras vamos a terminar mucho más rápido. Porque me parece que hemos invertido demasiado tiempo en ti ya. Tampoco es que tenga mucho que ocultar. Tienes toda la razón. Mira, sabemos el robo que le hiciste a Miriam. Sabemos de tus estafas a las tiendas haciéndote pasar por jefe de almacén. Tenemos tus huellas dactilares, huellas de olor. Incluso tenemos videos donde estafas a varias víctimas. Lo tenemos todo. Lo único que me hace falta son los detalles. Lo que no entiendo es cómo dieron conmigo. Porque aunque tú no lo creas, fuiste dejando huellas por todas partes. ¿Es cierto eso de que si uno coopera, tiene beneficios? Sí. Se tiene en cuenta por parte del tribunal a la hora de dictar sentencia. Ya me habían dicho que tú eras una persona con cierta inteligencia. Bueno, si lo dicen por eso de logro engañar a las personas, créame que no es difícil. Hasta yo mismo me asombro cómo confían en un desconocido. Te ponen el dinero en la mano, te llevan a vivir para su casa. Además, si fuese inteligente no estuviese aquí. En eso tienes toda la razón. Y por otra parte, de este lado, somos un equipo y trabajamos juntos. Está bien. Está bien. Pregunte lo que quiera. Ah, estoy cooperando. Muy bien. Vamos a ver si es verdad. Y empieza por decirme dónde pusiste las cosas que le llevaste a Miriam. Te escucho. Eso aquí. Ay, mayor, lo recuperaron casi todo. Bueno, si está conforme, entonces, por favor, firme aquí. Que si estoy conforme. Si tengo que estar muy agradecida con ustedes. ¿Dónde firmo? ¿Aquí? Aquí. Y no se preocupe, que es nuestro deber. Gracias. Aquí es. Ahí, ahí. Tenga cuidado. El Tribunal Provincial Popular por los delitos de hurto, estafa y falsificación de documentos sancionó de forma conjunta al ciudadano Ramón Soler del Valle a 14 años de privación de libertad. Los revendedores fueron sancionados por el delito de actividad económica ilícita a 2 años de privación de libertad. Los productos de la actividad delictiva fueron decomisados.